buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Arrancamos la semana como todas las semanas en Señalu, por supuesto. ¿Cómo estás, Caro? Bien, muy bien, Fer. ¿Vos? Bien, bien. La que no está muy bien son algunos precios. Algunas subas. Hoy el día arrancó bastante complicado en términos, bueno, de la economía, ¿no? El tema del precio del dólar, por ejemplo, ¿sí? Cómo vuelve a subir el tema de las tasas de interés. Y nosotros vamos a proponer otro tema donde también hay subas. Y otra variable que también sucede en este momento que está relacionado con el precio del barril de petróleo. Exactamente. ¿Cuáles son las causas internas y las externas que hacen que, por ejemplo, en 2 meses haya aumentado 5 veces el precio de la nafta, en el caso de YPF? Y también, la semana pasada, 2 veces también se aumentó el precio del combustible. Vamos a ir revisando esos números y encontrándole algunas explicaciones con nuestros invitados. Vamos a repetir formación. Quienes nos sigan van a darse cuenta cuando los presentemos. Empezamos así en Distintos Parecidos. El mundo tenía un nivel de la nafta que era más barato, mucho más barato que en Argentina. Y cuando quisimos desregular e ir al precio internacional, nos encontramos que en las provincias del sur, productoras de gas y petróleo, si lo hacíamos, había mucha gente que se quedaba sin trabajo. Hicimos un acuerdo con esos sectores para hacer un precio sostén, una transición. Y le dijimos, en un par de años, ustedes, porque todo lo hacemos en forma cuidadosa, gradual, con tiempo, vamos a darles un sendero de precio. Pero a partir de octubre del año que viene, ustedes van a tener que vender el precio al mismo precio que se vende en el mundo. Homero, mientras tengas el auto con gasolina, soy feliz. Bueno, eso es un poco más fácil. En el comienzo del día domingo 5 de agosto hubo un aumento de precios para todos los combustibles. Este es el porcentaje que autorizó el Ministerio de Energía. En YPF empezó a regir desde ayer, Shell lo va a aplicar hoy. 4,5% de suba en la nafta super, 5,5% en las premium. ¿Pero por qué autorizado si en teoría es precio libre? Bueno, o ya no hay más precio libre, no entiendo. Y en realidad ya no existe más, era precio libre. Pero ahora hay un sistema de acuerdos en los que, ahora que la petrolera de a poco se va liberando. Sea la primera en aumentar los combustibles, que automáticamente se pasa todo a precios y que automáticamente es inflación, es increíble. Es el segundo incremento que realiza la petrolera argentina YPF en menos de una semana y el sexto en lo que va de año. La actualización del precio se debe al reciente aumento de las tarifas de los biocombustibles autorizados por el gobierno este lunes. Así comenzamos Distintos Parecidos. Recordar que el año pasado se liberaron los precios de las naftas, así lo determinó el Ministerio de Energía de la Nación. Se dejaron de lado el esquema de aumentos escalonados y a partir de allí, bueno, la transformación del precio en alza que se dio con respecto a la nafta. Un dato nada más como para empezar y enseguida, por supuesto, complementamos con la información y los datos de Caro. Un aumento anual acumulado del 31,4% en relación al precio de los combustibles. Con esa información arrancamos a presento a nuestros invitados. Está con nosotros Emilio Viñazú. Muchas gracias, Emilio, nuevamente, subsecretario de Energía y Minería, otra vez en Distintos Parecidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Y también está con nosotros Gisela Lamberti, presidente de la ONG Consumidores Mendocinos. Muchas gracias, Gisela, también gracias otra vez por ustedes. Estar presente. Ahora sí, con ellos ya aquí en el piso, arrancamos con los datos para poder empezar con el debate. Bueno, les damos la bienvenida y también a ustedes que están del otro lado y arrancamos, porque la primera placa de este lunes está relacionada con la suba de combustibles. La empresa YPF aplicó el viernes pasado un nuevo cuadro tarifario. Este es el quinto aumento significativo de la petrolera nacional desde el inicio del segundo semestre. De esta forma, YPF acumula aumentos del 31,4%, como bien decía Fer, en lo que va de este 2018, superando por varios puntos a la inflación de la provincia. Así, la super ahora se comercializa 30,78, la Infini ahora cuesta 35,74 pesos, el gasoil pasó de 26,73 pesos a 26,97 pesos y el gasoil premium, lo vemos en la placa, cuesta 30,99 pesos. De esta forma, en los primeros días de agosto, algo que sí vamos a mencionar es que los propietarios de las estaciones de servicio justificaron que sufren un atraso del 20% en el precio de venta al público. Y de esta manera nos vamos a la siguiente placa, que está relacionada con las variables que inciden en el precio del combustible, de este ajuste, porque desde fines del año pasado los precios se encuentran liberados luego de que se determinara este esquema de aumentos, se termine
termine con este esquema de aumentos escalonados. A partir de entonces, el tipo de cambio y el precio del barril de crudo Brent han sido las variables principales que han seguido de cerca las petroleras para determinar el precio de sus productos. En lo que respecta al dólar, se observa que en el primer día hábil del año tenía un precio de 18,76 pesos en los principales bancos del país y hoy se vende a 30 pesos con 50, lo que marca un incremento del 62,57%. Y el barril de crudo, por su parte, comenzó el 2018 con un valor de 66,58 dólares y hoy cerró a 72,81 dólares. Cifras que de alguna forma nos enmarcan para este debate del día de hoy. Bien, ahí estábamos viendo algunas de las variables, ¿sí?, que hacen que el precio del combustible se modifique. Pero ¿por qué y cómo se puede explicar el aumento de los combustibles en estos últimos dos meses, por ejemplo? No, como vos dijiste bien, digamos, el precio de los combustibles fue liberado al arranque del año pasado. Después hubo una transición realmente media complicada que sufrió la administración cuando liberan el precio del barril del petróleo. El barril de petróleo de golpe, de pasar de 50 dólares, se fue a 75 dólares en poquitos meses, ¿no? Creo que fue una variable que la planificación del Ministerio de Energía no tuvo en cuenta. Y como obviamente el costo de la producción de combustibles depende del precio del barril del petróleo en forma, no te digo proporcional, pero por lo menos en un 30, un 35%, inmediatamente impacta, digamos, en el costo. A eso le agregás la devaluación que ha tenido, digamos, el peso frente al dólar y cuando, bueno, vos veas los números, 60 y poco por ciento de devaluación, 30 y pico por ciento de aumento del barril del petróleo, uno montado sobre el otro, una potenciación, digamos, del efecto. Y bueno, realmente ha puesto a todo el sistema energético en una situación bastante complicada. Yo creo que fue una de las causas, inclusive, de salida del ministro Aranguren, ¿no? Digamos, los intentos que tuvo en su momento, las idas y vueltas que tuvo para intentar controlar el precio de la nafta, los acuerdos que hacía con las petroleras, con las refinadoras, que se terminaban reflejando en precios diferentes para las petroleras que no entendía bien qué tenía que pasar, y hubo unos par de meses ahí donde la cosa estuvo realmente desordenada. ¿Fue apresurado el liberar los precios? No, yo creo que, a ver, el fijar el precio de uno de tus insumos energéticos principales al dólar, siendo que el dólar en Argentina es una medida, un valor de referencia bastante relativo, pues está permanentemente sujeto a ataques especulativos y una serie de cosas, sí puede haberse una imprudencia. Yo en lo personal creo que se tendría que haber esperado, no se tendría que haber liberado todo junto. O sea, se liberó el precio del barril y con mucha mala suerte, o buena suerte, depende del punto de vista, pero de golpe el precio de venir el barril para abajo y estarlo sosteniendo con un subsidio, tomamos la decisión de soltar el subsidio, ¿viste?, dejar de gastar y subsidiar a las petroleras, y de golpe el barril arranca para arriba y te empieza a poner presión en el costo de los combustibles. El haber liberado eso y después haber dejado ya implícitamente, como implícitamente aprobado que esto se movía con el dólar, generó un combo que creo que ciertamente, digamos, no estaba en los cálculos, digamos, de quien lo diseñó. Bien. Gisela, ¿cuál es tu explicación? En primer lugar, esto es el reflejo una vez más de las políticas del Gobierno Nacional, que avanza y retrocede de acuerdo a lo que va sucediendo a nivel mundial. Tomar la decisión de liberar el mercado de combustibles, liberar la importación y la exportación de petróleo y combustible, me parece desacertado, teniendo en cuenta que estamos hablando de un bien fundamental para la economía de un país y para el desarrollo de la vida de cada uno de los argentinos, que necesitamos el combustible para podernos transportar. Digo, y estas idas y vueltas no son unos improvisados. Se supone que gente experta en el tema a la hora de tomar una medida como fue en octubre del 2017, liberar el precio de los combustibles, y estos 8 o 9 meses, digamos, los resultados de los constantes aumentos demuestran decisiones totalmente desacertadas, porque a fin de cuentas los que terminamos pagando los platos rotos de estas decisiones apresuradas, desacertadas, somos los consumidores, que día a día nos cuesta más llegar a fin de mes.
¿qué se puede hacer ahora, digo, en términos de tratar de sanar eso que primero fue primero un par de conceptos, sí, que mencionó, digamos. Justamente la apertura a las importaciones de combustible fue para tratar de romper el oligopolio que tenemos en Argentina de refinadoras. O sea, un tema que también se discutió en su momento, ¿no? O sea, hablar del mercado de los combustibles, cuando vos tenés dos o tres jugadores grandes y uno especialmente grande, es medio relativo porque la verdad que no tenés una real competencia, o es poca la competencia que vos generás, ¿no? Todos van atrás de lo que se hace la petrolera más grande, que es la formadora de precios, que en este caso es YPF. Entonces, la liberación a la importación de combustibles fue un intento, habría que ver qué hubiera pasado si no lo hubieran hecho, de meterle competencia, digamos, a las tres refinadoras principales para justamente evitar que manejasen el mercado con total y absoluta libertad. Entonces, ese fue el objeto atrás de esto. Después hay una realidad, o sea, nos guste más, nos guste menos, o sea, todo lo que sea intervenir en este mercado implica una carga mayor de subsidios por parte del Estado. Una realidad. O sea, volvemos a las mismas discusiones que hemos tenido muchas veces. El costo de la energía, cuando no pagamos el costo, o sea, el que no lo pague el consumidor significa que alguien más lo está pagando, y en realidad lo paga el consumidor, solamente que lo paga a través de otra cosa, a través de un impuesto, a través de la inflación. En este caso, hay que tener cuidado acá en el tema de los costos de los combustibles, en la modificación del precio de la nafta, pongámoslo así, cuánto es la inflación en términos generales y cuánto es inflación de costo. Son dos componentes que hay que ver, analizar cómo pega cada uno de ellos. A ver, la inflación de costo respecto al costo a la devaluación del dólar y respecto al costo de lo barril, no hay realmente, o sea, las herramientas que vos tenés, digamos, sin caer en una intervención del mercado, son limitadas. Ya vimos nosotros lo que pasó en Argentina cuando se le puso un techo al precio del barril de petróleo y al precio del gas. Nos quedamos sin petróleo y nos quedamos sin gas. Y después este catch-up que estamos intentando hacer, que ha sido tremendamente costoso para las arcas del Estado, en términos de subsidios y de cosas, fue para tratar de remediar una acción de corto plazo en su momento, que decís, no, che, paremos esto porque... Bueno. ¿Y hay un punto medio entre el subsidio y el desregular? Bueno, es el recién lo hablaba, digamos, el presidente en ese video, sí, un poquito más viejo, ¿no? El gradualismo. Dice, bueno, pero el gradualismo hay que financiarlo. O sea, cuando vos decís, tenés un déficit muy grande y no lo querés cortar de golpe, como fue la política del gobierno, que muchos la discuten, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, yo hubiera preferido ponerme colorado una vez al principio y no estar amarillo durante los 4 años, ¿no? Bueno, lo que nos está pasando ahora es que estamos amarillos, vamos para el tercer año y ya estamos, viste, amarillos. Bueno, hay otras teorías, digamos, otras estrategias que hubieran dicho, ¿sabes qué? Da todas las malas noticias juntas de entrada y corregí todos los problemas de una vez. El gobierno optó por, no, vamos despacito, corregimos acá, corregimos allá. Significó no atacar al déficit fiscal de forma, digamos, sí, violenta, pero después te tenés que financiar. Y salir afuera a buscar plata. Y cuando se te cortó la plata de afuera, te quedaste rengo, digamos, te fuiste a buscar un bastón que de golpe te lo cerrucharon, y bueno, y son las turbulencias que estamos viendo ahora en la economía del país, o sea, es una realidad, o sea, es innegable. ¿Coincidís en el tema del gradualismo y que no...? No. En realidad, bueno, hay un montón de conceptos que se están tratando que por ahí está bueno ir aclarándolos o ir diferenciándonos de a poco. En primer lugar, vos recién decías, y coincido, de que es un mercado de competencia imperfecta con características oligopólicas. Frente a eso, ustedes hace un par de meses decidieron que era mejor liberar, desregular el mercado. Bueno, primera diferencia que tenemos desde la asociación con el subsecretario, como dije recién, teniendo en cuenta que estamos hablando de un bien tan importante como es el combustible. Ante estas fallas en el mercado o estas características que no son de competencia perfecta, es necesario que el Estado intervenga para regular, porque hay una relación desigual entre los dueños de las empresas y los consumidores que somos nosotros. Esa es una primera diferencia que después, en el transcurso del tiempo, se vio también cómo el gobierno da un poco marcha atrás con esto de desregular completamente, porque se da cuenta de los abusos que muchas veces cometen las empresas, de que no cumplen con algunos acuerdos y que es necesario nuevamente intervenir. Le hago la pregunta, digo,
frente a esta situación, esta característica del mercado de combustibles, ¿usted cree que hay que seguir desregulando y que el libre juego de la oferta y la demanda fijen los precios o es necesaria una intervención del Estado? Mirá, en todas estas cosas, cada vez que vos intervenís te vas alejando, en algún lado lo pagás más caro de lo que crees que te estás ahorrando. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en este tema. Yo no estaba de acuerdo con la liberalización, la apertura total que en su momento se dio. La política energética ha sido uno de los puntos donde el gobierno de la provincia justamente en su momento marcó algunas diferencias con el gobierno nacional, justamente tema precios, tema tarifas y un par de aspectos que si bien desde el fondo de la cuestión acompañamos, entendemos que había cuestiones tácticas que no estaban adecuadamente manejadas y lo seguimos entendiendo. Entonces, desde el punto, a ver, hay que encontrar un equilibrio en esto, pero hay que saber lo que cuesta esto. O sea, cada vez que nosotros nos metemos e intervenimos en un mercado en el cual nos estamos metiendo de lleno en una variable como es el costo, por algún lado lo estamos pagando. Y lo que muchas veces yo veo es que es fácil, digamos, decirlo livianamente, pero nadie me saca la cuenta. Decir, che, ¿cuánto va a costar esto? ¿Cuánto nos va a costar esto en el mediano plazo? ¿Qué efecto tiene esto en la economía? Porque ya lo vimos esto, esta historia ya la vimos. Bueno, claro. Ahí si me permitís, con respecto al costo, y corregime, pues no soy experta en la materia. Hacés la pregunta y nos vamos al corte. Vos vas a hacer la que haga la pregunta. Me encanta. Digo, para que también el ciudadano a pie vaya entendiendo cuánto incide el precio del crudo en el litro de nafta que va a cargar a su combustible, uh-huh, a bien, su auto. Más o menos es un 50%. Sí, te digo que menos todavía, pero bueno. Bueno, ahora, ¿por qué nos manejamos con costos y con precios internacionales cuando el 90-95% del petróleo que necesitamos los argentinos para refinar y que se transforme en combustible es sacado de nuestro suelo? Bien, a partir de esa pregunta vamos a dejar ahí el interrogante de Gisela para poder contestarlo también nosotros, plantearlos en el próximo bloque. Nos vamos a ir a un corte, pero vamos a invitarlos antes a que participen en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @DPSenalu. Hoy, aumento de combustibles, causas internas y externas. Ya venimos. En el último aumento de transporte que anunció el gobierno hace unos días atrás, de hecho, el propio Dietrich dijo, nosotros vamos a aumentar, pero este aumento exclusivamente es aumento que recompone la tasa de rentabilidad de la empresa. Es decir, no estamos quitando subsidio. Básicamente, claro, lo que dijo es, como aumentó el combustible, les estoy recomponiendo justamente eso. Con lo cual, tenés aumento de transporte. Lo que tiene que ver con los productos que vos comprás en la góndola, todo el esquema de distribución de la producción. Yo voy a comprar a la góndola cualquier producto y hay una partecita ahí que tiene que ver justamente con el costo de transporte. 35% es costo de logística. En el costo del crudo está en dólares, porque las empresas que invierten en exploración y explotación definen sus inversiones en función de dónde le da más rentabilidad. Bueno, eso lo tienen todos los lugares del mundo por elegir. Vienen a Argentina si la rentabilidad que les da la explotación del crudo en Argentina les conviene. Es una realidad. Si la queremos ignorar, nos quedamos sin petróleo o nos quedamos sin gas, como ya nos pasó. Las medidas llevadas a cabo por el gobierno nacional claramente han defendido los intereses y las ganancias de las grandes empresas. Igual no sé hasta qué punto es cierto de que aumentó la nafta, porque yo siempre cargo 500 pesos. Fui, cargué 500 pesos y me cargaron 500 pesos y le digo, ¿cuánto es? 500 pesos, me cobraron lo mismo que me cobraban antes. Realmente pienso en Latinoamérica, es, bueno, pobre, atrasada, siempre relegada, es decir, es algo que salió mal. Por eso yo digo, el mejor destino para Latinoamérica es insertarse en el mundo, fundirse en él y desaparecer, ¿no? Dejar de existir. Por eso yo siempre les digo, latinoamericanos, a ustedes, sí, insértense en el mundo o van a ver lo que les pasa. Vamos, papá, estoy economizando para ahorrar gasolina. Imito a Pedro Picapiedra. ¡Ya va!
el humor también para poder hablar de estos temas, como por ejemplo el aumento de combustibles, que bien sabemos afecta al bolsillo, no solamente en la cuestión de cuando vamos a ponerle nafta o gas, y ya vamos a meternos en eso también, por lo menos darle una mención, sino también después en toda la cadena en cuanto a los precios, ¿sí? Lo veíamos también recién en el clip. Para decirlo en relación a la inflación y meternos también en ese tema, pero por supuesto vamos a hablar antes de producción, pero con respecto a inflación lo decíamos, un aumento anual acumulado del 31,4%, un dato de índice de precios al consumidor de junio de 2018 dado por la provincia de Mendoza. De hasta el momento, una inflación del 20%. Se estima, obviamente, de que estos precios de combustibles, por ejemplo, están yendo mucho más rápido con respecto a los precios de la economía, el promedio de precios de la economía. Obviamente, vamos a ver cuáles son esas consecuencias que se pueden empezar a ver desde ahora y también a largo plazo. Pero me vuelvo a la pregunta que hacía vos, Gisela, que tenía que ver justamente con la producción nacional de hidrocarburos. Sí, la pregunta que le hacía al subsecretario tenía que ver con el costo que tiene la materia prima, el petróleo, en el precio final del litro de nafta a la hora de ir a cargar la estación de servicio, porque digo, necesitamos poner como parámetro el precio internacional del crudo, si cerca del 95% del petróleo que usamos para transformarlo en combustible es extraído de nuestro suelo. Bueno, el petróleo es un bien transable, se importa y se exporta en definitivamente. Y no solo es transable el petróleo como bien, digamos, con lo cual uno siempre tiende a acercarse a un valor de equilibrio de los precios internacionales, si te caes afuera te quedas sin producción, sino que los capitales necesarios para extraer el petróleo, que es el principal costo, sería uno de los principales costos del petróleo, no es el petróleo entre comillas tiene el costo que es la regalía, lo que nos tienen que pagar a la provincia por extraerlo, pero el costo del capital, de las inversiones para traerlo, esas se mueven a los lugares en donde tienen mejor o mayor rentabilidad. Es una realidad esa, no la podemos evitar. Podemos trabajar, están las teorías de que si ponemos empresas estatales, las empresas estatales van a trabajar con una rentabilidad por debajo de la media, terminan fundidas o terminan costándonos más a través de los déficits fiscales generados por empresas estatales que se quieren mover por la banquina de lo que son los costos reales que lo que nos cuesta pagar el combustible en sí. Entonces, Hay dos puntos. Primero, que es un bien transable, con lo cual la empresa petrolera, digamos, la petrolera que extrae petróleo acá en Argentina, la puede vender al mercado interno o lo puede exportar. Entonces, ¿por qué lo va a vender en el mercado interno si exportándolo le cuesta más barato? Y después hay una relación de costos. El precio del petróleo en Argentina no es el Brent, sino que a partir del Brent se empiezan a descontar los costos de logística, los costos de calidad y una serie de cosas, para tener un valor que equivaldría a lo que él tendría si subiese el petróleo a un barco y se lo llevara. Entonces, Emilio, ¿por qué es más barato para exportar? No es más barato para exportar. Básicamente, el productor de petróleo tiene la opción de vendérselo a la refinería acá localmente, sí, o subirlo a un barco y mandarlo y venderlo en otro lugar del mundo. Entonces, cuando vos le fijás precios internos más baratos, menores que los que él obtendría exportando, ¿qué es lo que va a hacer naturalmente? Y lo va a exportar. Cuando vos decís, bueno, no, ¿sabés qué? Te prohíbo exportar, como en su momento pasó, te pongo una retención para exportar. ¿Qué es lo que pasa? El productor que produce acá, en vez de invertir acá, se va e invierte en, no sé, en Bolivia, en Brasil, en cualquier otro país petrolero del mundo donde no le ponen ese tipo de restricciones. Entonces se pueden tomar medidas de corto plazo que vos digas, te agarro, te ato, y bueno, mientras está atado, lográs reducir de alguna manera el costo. Pero en el cortito plazo, ya te quedaste sin producción, te faltan inversiones, te falta empleo, que fue la subida y la bajada que tuvimos, esta locura del barril del precio, de las retenciones del barril criollo, del precio sostén de estos últimos 10 años, donde hemos cambiado política, una locura. Emilio, con respecto al precio del crudo del Brent, ¿no? Sí. Los aumentos se dieron justo también en la subida, ¿no? A casi a $80. Sí. Ahora, ahí se sincera con respecto a eso. Pero ¿qué pasa cuando baja y no se sincera? Digo, ¿cómo se puede controlar eso? A ver, cuando se baja y no se sincera, digamos, esto acá... Digo, eso no acá se traduce después. No. Bueno, acá entramos en la discusión de recién, ¿viste? Cuando vos tenés un monopolio, un oligopolio de otra empresa que te fija en el precio de manera cartelizada, no digo que suceda, pero son pocas empresas, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que se hizo en su momento? Te abro la importación. Entonces, una estación de servicio de bandera blanca, en vez de comprarte en la refinería de acá,
te importa a un precio más barato. O sea, que en la medida que vos logres aumentar la competencia, lo que no es fácil en este mercado, porque es un mercado que tiene muchísimas barreras de entrada, salida, regulaciones, pero en la medida que vos logres aumentar la competencia, te, no asegurás, pero por lo menos evitás esa cartelización entre los diferentes productores. Muchas veces no se ve exitoso y muchas veces estas cuestiones se terminan resolviendo, digamos, de otra forma. Claro, lo que pasa es que hay distintas maneras también de regular estos oligopolios. Vos decís, bueno, abrimos las importaciones, pero también al abrir las importaciones disminuye la producción, que es lo que está pasando ahora. Cada vez más la composición del crudo que se refina para transformarse en combustible, cada vez es mayor la composición del crudo que viene de afuera. Entonces bajamos la producción. Una de las críticas que hacía el gobierno nacional a la administración anterior era que había bajado el nivel de producción del petróleo. Bueno, yo recién les mandé unas placas. Y la verdad que las políticas tomadas a cabo en estos últimos meses, donde se liberan las importaciones para que en principio baje el precio y mejore la competencia, también hace que baje la producción del petróleo en un 10% acumulado del 2015. Entonces, liberar la importación del petróleo también tiene sus consecuencias. Esa reducción en la importación no se debe a que se abrió la importación de petróleo. Cuando vos ves la cantidad de petróleo que se importa, es muy poco. Esa reducción que nosotros vemos del 2015 a la fecha es porque se eliminó el barril criollo. Entonces, a las petroleras le pagaban $75 el barril de petróleo. Un precio alto cuando el petróleo costaba $50 o $40 en todo el mundo. Entonces, nosotros pasamos de poner una retención al barril de petróleo, cuando el petróleo estaba alto, a tener que subsidiarlo cuando el petróleo bajó. Una de las medidas que tomó este gobierno, que fue una pelea muy fuerte con las petroleras, ojo, con las petroleras, fue irle eliminando el subsidio al barril criollo. Entonces le bajó de $75 a $50. Cuando se tocaron los $50, el Aranguren en su momento dijo, se acabó el subsidio al petróleo. Entonces, obviamente, y nosotros lo sentimos en las regalías, fuertísimo. Pero las regalías son proporción de la cantidad del petróleo y del precio. Y de golpe nos pagaban la regalía sobre $75 y nos la empezaron a pagar sobre $50. Entonces la caída en la producción se debe a la reducción del precio. Y tanto es así que ahora que el precio del petróleo internacional empezó a subir, estamos viendo un repunte bastante interesante en la producción del petróleo en la Argentina. Bueno, y en Mendoza, si vos ves los números, lo entendés, es la única provincia que ha mantenido creciente su producción desde el año 2015. Sí, Mendoza, pero a nivel nacional la producción ha bajado pero fundamentalmente el 6,7 en el 2017, pero interanual. Pero fundamentalmente por precio. ¿Y se puede traducir en una baja de precios el tema de este aumento de la producción? ¿En la incidencia del costo final se puede llegar a ver una reducción o no? No, porque el aumento, nuestra capacidad de influir internacionalmente en el precio del petróleo es nula. ¿Qué puede llegar a pasar? Que se produzca algún cuello de botella en la logística, como está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Vos tenés el Brent y el WTI. Sí. Bueno, ahora existe un precio más del petróleo y del gas, que es del petróleo y del gas no convencional que se produce en el centro de Estados Unidos, que no tiene salida para afuera. Ese petróleo, que no lo pueden exportar porque no tienen caños, no tienen logística, vale 10, 15 dólares menos que el WTI. Entonces, si en algún momento a nosotros se nos produjese un estrangulamiento en donde nuestras capacidades de transar, como le pasa a Mendoza, otro tema que después podemos discutirlo, pero a Mendoza le conviene, entre comillas. Entonces sí se podría haber un descalce del precio internacional. Y una de las apuestas del gobierno ahora, vamos a ver si le sale, es que, al liberar el precio, está cayendo la demanda, porque objetivamente la gente no le alcanza. Sí, sin embargo, en los primeros 6 meses aumentó en un 7% en nafta premium. Y 6,1% en diésel. Atado, a que se vendieron muchos autos. Autos de alta gama. Autos de alta gama, una distribución inequitativa de la riqueza. Los que menos tienen consumen menos, los que más tienen consumen más. El punto es que, en definitiva, ahora se empieza a ver una reducción de la demanda de refinados y ahí las petroleras van a tener que ajustar. Y si lo que están refinando no lo pueden vender, tendrán que darse vuelta y hablar con el upstream, los que sacan petróleo y decir, che, ¿sabes qué? No te puedo pagar lo que vale el Brent, te pagaré menos. Y él tomará la decisión de seguir explotando o no,
seguir invirtiendo, no en función de esos precios. O sea, pero en la medida que nos metemos nosotros en el medio, a veces nos tentamos, porque en el corto plazo podés lograr un efecto. En el mediano o largo plazo normalmente genera un desastre, como le ha pasado a muchos países. Esto no es experiencia. O sea, hay que mirar un poquito lo que pasó afuera. Es tentador, yo no te digo que no. A Arangura le pasó, deliberó y después se sentó con las petroleras a decir, che, no me pasé a costo. Y hizo un arreglo que pasámelo en los próximos meses y que acá hay que dar. Y ese ida y vuelta le terminó costando la salida. Subsecretario, otro de los problemas que desde el gobierno intentan manejar y que los tienen preocupados es el déficit fiscal. Sí, gravísimo. ¿No cree que, yo también pedí una placa que pasara, no cree que al aumentar las importaciones del crudo procesado en un 133% del 2017 al 2018, estos son datos del Ministerio de Energía, aumenta el déficit fiscal? Digo, no, incluso... Estás confundiendo dos conceptos diferentes. Estás confundiendo un déficit fiscal con déficit de balanza comercial. Sí, son dos cosas distintas. Entonces, el déficit fiscal se produce por el subsidio que tiene que poner el Estado para cubrir una diferencia de costo. Si vos lográs importar combustible más barato, por ejemplo, vas a reducir el subsidio que vas a tener que ponerle al transporte, por ejemplo. Claro. Entonces, importando combustible más barato, reducís tu déficit fiscal. Sí te pega en el déficit de balanza comercial, que es el déficit de entrada y salida de dólares. Entonces, concuerdo con vos. Y aparte, sumado a la devaluación... No, es que el déficit de balanza comercial es lo que te termina provocando la devaluación. El valor del dólar contra el peso es exactamente lo mismo que cualquier otro bien, es oferta contra demanda. Cuando vos importás más de lo que exportás, tenés que sacar más dólares de los que te entran. Al sacar más dólares de lo que te entran, tu moneda tiende a devaluarse frente al dólar, es una realidad. Entonces, concuerdo con vos, liberar la importación de combustibles para abaratarle o intentar abaratarle el precio a la gente terminó afectando la balanza comercial y poniéndole presión al dólar. Bueno, por eso te digo, las intervenciones que vos haces siempre te terminan saltando por otro lado. Pero de manera abrupta, según datos del Ministerio de Energía, un 793% el saldo desfavorable, el saldo comercial del 2015 a la fecha, algún acumulado. Está bien, pero los porcentajes son... En petróleo, nafta y gasoil. Hay que tener cuidado con los porcentajes porque depende de la base de la cual saliste. Si vos no estabas importando nada y de golpe empezaste a importar 10, tenés un aumento del 10.000%. Claro, pero del 2017 con respecto al 2018 aumentó un 45%. Está bien, pero de vuelta, depende sobre la base. Habría que ver, no los tengo en la cabeza, cuáles son los valores netos frente a la total de la producción, al total de los refinados. Debe ser menos del 1%. Bien, nos vamos a ir al tuit que hacemos en vivo. Les vamos a hacer una consigna. En este caso tiene que ver con cuáles son las causas del aumento del combustible. Sé que me van a frenar en este dato que voy a dar, pero porque en 10 años el precio del combustible se modificó en un alza, o sea, en alza, desde 2,24 pesos, hablemos de 10 años, ¿sí? De 2,24 pesos el litro a 30,78 que estábamos viendo está hoy la nafta super, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esas causas que han ido llevando a este aumento del combustible? Corto, las palabras claves que ustedes quieran decir. Empezamos con vos, Gise. Desregular un mercado oligopólico. Desregular un mercado oligopólico es el mensaje que deja Gisela Lamberti en el Twitter de Distintos Parecidos. No sé si ya se habrá... Ahí está. Desregular un mercado oligopólico. Si quieren, yo se los completo. Es la causa del alza del combustible. Y así queda entonces el tuit de Gisela. Bien, la desregulación, tema que ya hemos estado tocando, por supuesto. Y ahora le toca a Emilio Viñazú, subsecretario. ¿Cuál es el tuit para usted? La variación del precio del crudo y la devaluación de la moneda. La variación del precio del crudo y la devaluación de la moneda. Allí entonces son los factores que, según el subsecretario de Energía y Minería, hacen a la modificación y al aumento del precio del combustible en nuestro país. Ahí queda entonces el tuit, también queda tuiteado. Para quienes quieran, a través de las redes sociales, también ir entendiendo un poco el tema que estamos hablando hoy, que tiene que ver con el aumento de los combustibles. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más.
Tercer bloque de Distintos Parecidos, hablamos de aumento de combustibles y casi que salimos diciendo hay que volver a la bici, ¿no? Sí, algún micrófono quedaba abierto, hablábamos de eso. Vamos a hablar de la composición del precio del combustible. Ya hemos hablado de las distintas composiciones, pero fundamentalmente quedarnos en tema impuestos y flete, fundamentalmente en función de una denuncia que ha hecho el diputado provincial Mario Vadillo del Partido Intransigente, que tiene que ver con un decreto firmado en el 2011 durante la gestión de Celso Jaque, que especificaba que el precio del combustible debe ser más barato en la provincia de Mendoza por ser una provincia productora. Bueno, se dice, a partir de esta denuncia de Mario Vadillo, que no se está cumpliendo con esto desde desde YPF. ¿Qué respuesta se le da? No, está equivocado, Vadillo. Está equivocado en la interpretación que hace el decreto y está equivocado en los datos que maneja. La verdad que yo vi el video y dije, no, bueno, a ver. Ya una llamadita telefónica evitaría un millón de malos entendidos. O sea, primero el decreto no dice que el precio de la nafta tiene que ser más barato de Mendoza. El decreto dice que el costo de la logística aplicado al combustible tiene que ser el menor por el hecho de tener una refinería. Menor que en cualquier otro lugar donde haya una refinería. O sea, menor el impacto del costo del flete. Costo del flete. Entonces, bueno, ya cuando vos ves analizar el precio de la nafta, el flete es solamente un costo. Después existen un montón de otros costos que pueden hacer que con un costo menor de flete termines con un precio más alto. Pero nosotros fuimos, nos juntamos con la petrolera e intentamos hacer, hicimos valer, digamos, y verificamos que se estuviera cumpliendo un acuerdo bastante extraño, pero no importa, no vamos a hacer juicio de valor. Entonces vos te das cuenta, yo mandé una fotito interesante que bien, te mostraba la región del país que es abastecido desde Luján de Cuyo, ¿no? Porque yo escuché el video y decía, este camión hace 1000 kilómetros hasta Buenos Aires y vende la nafta en Buenos Aires. Una barbaridad. La nafta sale en poliducto desde acá hasta Córdoba, hasta Montecristo. ¿No? Y desde Montecristo hay dos componentes. Vos tenés el componente ducto y el componente capilar. El camión se llama capilar. Pero el 90% del transporte se hace por poliducto, que tiene un costo ínfimo. Va en bien, caño ¿cuánto es cuánto representa entonces el porcentaje en el costo final? O sea, el costo del flete. Depende del sitio. Depende del sitio. Pero digo, aquí en la provincia de Mendoza. Lo que yo te digo es que el costo del flete nuestro en Mendoza es el más bajo de todas las regiones abastecidas de Luján de Cuyo. Porque no nos olvidemos que en Buenos Aires tenés tres refinerías, tenés La Plata, tenés Ensenada, tenés San Lorenzo, con lo cual todo lo que es capital y el oeste y el este de Buenos Aires se atienden desde las refinerías que están allá. Nosotros atendemos todo lo que es hasta Córdoba y para el norte. Y nuestro costo es el menor. Y nuestro precio de la nafta, por lo menos hasta hace 2 meses atrás que lo iba controlando y ahora bimestralmente me hago pasar una planilla con todos los precios. El precio de la nafta en Mendoza es el menor de todos los precios de la nafta, de las naftas vendidas en cualquier lugar de la Argentina abastecido desde Luján de Cuyo. El menor. Bien. El menor que San Juan, que San Luis, que Córdoba, que Santiago del Estero. Vuelvo al decreto porque se hablaba de que se fue hasta la justicia también en términos de que YPF... No, no se fue a la justicia. Está en fiscalía de Estado. No, este año, en años anteriores. No, tampoco. Que se ratificó el decreto a partir de eso. Tampoco. Yo ese fue el primer tema que tomé cuando asumí intentar desenredar esa madeja. Básicamente. Una madeja de cosas, de crítica. Se estaba yendo un arbitraje. ¿Ah? Porque teóricamente no se estaba discutiendo si iba un arbitraje que lo íbamos a perder. Porque estaba esta interpretación de que la nafta en Mendoza tenía que ser más barata que en Capital Federal. Yo no sé quién interpretó eso del decreto. Yo cuando lo agarré dije, ¿dónde dice acá que el precio de la nafta en Mendoza? Pero entonces sí se cumple con esa formación en el costo del flete. Se cumple, lo hemos calculado, lo hemos demostrado. Ahí es cuando interfiere Fiscalía de Estado. Fiscalía de Estado, creo que yo le pasé, después ya sí el resumen. Sí, creo que Fiscalía intervino. ¿En el 2016 para hacer el arbitraje? No llegamos a arbitraje. Bien. Porque cuando le hicimos el planteo YPF, que nos pasara la información, que abriera los números, yo mismo me fui a Buenos Aires, discutí con la cadena de logística de YPF, le hice abrir los costos, lo cual no fue fácil. Quedó demostrado realmente que el costo que le están aplicando a la logística acá es el menor, por las diferencias de precio que tenés entre las naftas entre todos los lugares. O sea, cuando el tipo me declara que tiene una diferencia de precio de nafta, ponele, acá vale 10 y en Córdoba vale 11, le digo, demostrame que tu costo de logística para mover de acá hasta Córdoba es más de 1. Porque si es menos de 1, no, me estás cuenteando. Provincia por provincia de la Argentina hicimos eso. Bien. ¿Me entendés? Bueno. Entonces,
Sí, perdón. No, está bien. Quería ir a ese tema también porque obviamente estaba dando vueltas. Bueno poder... Y esto de decir que mandamos un camión con nafta a 1000 kilómetros hasta Buenos Aires. Bien. Una locura. Nos está quedando pocos minutos de programa y la idea es ir también a, bueno, ¿cuáles son las consecuencias del aumento del combustible? En términos de, bueno, la inflación, que ya sabemos está disparada, y la cadena de precios, bueno, en general, y la productividad, digo, la producción. ¿Qué especulaciones haces vos, Gisela? Leyendo los diarios, bueno, desgraciadamente hasta marzo del 2019 es lo que dicen que va a seguir aumentando el combustible escalonado en un 25%. ¿Cómo se traslada esto a los precios de las góndolas, al aumento en los fletes, ¿no? Para que esos productos lleguen hasta los supermercados y cómo día a día el poder real de nuestro salario va perdiendo poder de compra. En la última vez que estuvimos acá en el piso, el subsecretario decía que el precio de la nafta en dólares, el litro, iba bajando, lo cual es cierto, porque ha bajado de 1,20 a un dólar el litro, pero también ha bajado el salario mínimo de los argentinos en dólares en estos últimos años. Yo me traje una pequeña anotación para tomar la magnitud de cómo el salario de los argentinos cada día puede comprar menos con sus horas de trabajo. En agosto del 2015, el salario mínimo de los argentinos era de $601. Al 1 de julio del 2018, el salario mínimo de los argentinos en dólares es de $361. Entonces, día a día, producto de los tarifazos, del aumento de los combustibles, de las paritarias por debajo de la inflación, los consumidores tenemos que hacernos un 8 para tratar de satisfacer las necesidades básicas. No estamos hablando de grandes lujos, sino de necesidades básicas que hacen a la calidad de vida de los ciudadanos. Transmito la pregunta, ¿no? ¿Cómo se afecta a la cadena de precios? Yo concuerdo plenamente con lo que dice él, o sea, hay una realidad. Nuestros ingresos en dólares han caído, pero eso es producto también de la real situación de la economía argentina. O sea, nosotros en nuestro déficit, nuestra balanza, que charlábamos más temprano, nuestra balanza comercial es deficitaria. Al exportar menos de lo que importamos, pero el resultado claramente y en el corto plazo es una devaluación de la moneda. Entonces, nosotros tenemos que volver a apostar a la exportación. Tenemos que generar exportación y tenemos que generar divisa y tenemos que apostarle a eso. Y ahí hay muchas teorías económicas al respecto. Argentina desarrolló su industria durante muchos años en una teoría de la sustitución de importaciones. Bueno, hay una teoría económica, se puede discutir, se puede ver, pero los resultados hoy día son que la mayoría de nuestras industrias no son competitivas, porque le cerramos el mercado, de alguna manera generamos un corralito a nivel interno, y bueno, podían vender y producir lo que querían, en vez de apostarle a otro modelo que es la promoción de las exportaciones. Bien. Entonces, y siempre y cuando el mercado interno esté abastecido. Digo, incluso estoy de acuerdo con que una provincia y un país exporte sus productos y si le puede agregar valor, muchísimo mejor. Ahora, primero, los argentinos debemos todos poder acceder a esos bienes y a esos servicios. Si no está garantizado que hasta el último argentino pueda cargar un litro de nafta o pueda pagar la luz y el gas, de nada sirve tener saldos exportables si adentro no está garantizado el acceso a esos bienes. Emilio, el aumento de esta suba de combustible, ¿cómo afecta a las economías regionales? No, las economías regionales son especialmente afectadas porque tiene una carga de logística bastante grande. Cualquier exportación que tengamos que hacer nosotros, tenemos que llevarla hasta un puerto y evidentemente el impacto que tiene en el costo y encima de nuestros productos, que no son productos que se exportan a granel. O sea, por unidad de medida el costo de la logística es más cara que, por ejemplo, la exportación de granos de la pampa húmeda, obviamente, donde están más cerca del puerto y exportan a granel. Entonces, indudablemente pega, indudablemente un tema de preocupación, bueno, y tenemos que trabajar en la competitividad de todos los sectores. La logística tiene un costo muy grande en el combustible, pero tiene un costo enorme en otros aspectos del proceso que hay que sentarse a discutirlo en serio, y no lo estamos haciendo. Bien, vos diste números con respecto al salario,
vos contestaste en función a eso, y hemos estado viendo que frente a la demanda o al pedido de empresas, lo que sea, hay que sincerar ciertos números, también hay que sincerar, por ejemplo, o qué pasa con el tema del salario, ¿no? En ese momento no se activa automáticamente ese sinceramiento. Desde ahí el pedido también para que la política pueda ir hacia ese lado, ¿no? La política, cuando la política va en contra de las leyes, vamos a ponerlo así, de la física y la economía, en cierto aspecto se mueve por la misma ley de que la física y la termodinámica. Cuando la política quiere en contra de eso, termina generando un problema mayor que el que intentó resolver en el corto plazo. Eso está, es una realidad. El problema es cómo logramos normalizarnos con el menor sacrificio posible. Y ahí están las diferentes teorías que charlamos al principio, que vamos despacito, que vamos rápido, que vamos fuerte. Bueno. Vamos viendo cómo llegamos, por lo menos. Y hay que seguir, lo que tenemos que hacer es ir sincerando lo más rápido posible la mayor cantidad de variables posible de la economía argentina, cosa que está costando muchísimo. Bien, lo sincero es que podríamos seguir hablando de esto perfectamente, pero se nos acabó el tiempo. Gisela, muchas gracias por haber estado presente. Gracias nuevamente en Distintos Parecidos. Muchísimas gracias, Emilio, por haber estado nuevamente aquí. Nos vamos a ir. Los precios quedan, pero nosotros nos tenemos que ir. Nos vamos, Caro. Bueno, agradecerles a ustedes, también a ustedes que nos acompañaron del otro lado, Baidip, que me vistió en el día de hoy, y nos encontramos mañana, Fer. Por supuesto, mañana nos volvemos a encontrar en un nuevo Distintos Parecidos. Nuevamente gracias a nuestros invitados y a ustedes por estar ahí. Mañana a las 19, un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.